¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Saint Seiya Legend of Justice, en donde les vengo a mostrar esto que pensé que nunca iba a suceder en esta cuenta y ya sucedió. Si nos vamos aquí a la resonancia, vamos a ver que nos marca aquí que tenemos una resonancia disponible y fíjense nada más. Por fin vamos a desbloquear el último espacio de resonancia. Ya no hay más. Se acabó. Estos son todos los espacios disponibles. Tengo a todos los personajes y literalmente solo nos faltaría poner a Caronte, que no lo tenemos. Pero esto más o menos nos da un spoiler, ¿no? Si ponemos aquí a Caronte, vemos que tenemos 2, 4, 6, 8, 9 espacios más disponibles. Por lo tanto, a menos de que el juego lo haya intencionado así, pero prácticamente faltan 9 personajes de que nos salgan. Y después de eso no sé qué van a hacer para que los podamos seguir colocando en resonancia. ¿Van a agregar más lugares o solamente están planeados 9 personajes más? Recuerden que los caballeros Link no figuran aquí. Estos son solo personajes que se puedan subir o se pueden agregar resonancia. Entonces, pues por lo menos nos faltan 9. Si contamos a los divinos, tenemos aquí a Shion, Shiryu, Hyoga, Iki. Después, bueno, obviamente el Caronte. Y después tendríamos al Leo divino, que ya sabemos que ya está ahí implementado. Tenemos a Ofiuco. Y después, ya no sé quiénes son esos 3 que faltan. Si ustedes saben, pónganmelo en los comentarios. Pero, pues está interesante esto ya. No hay más espacios que desbloquear. Son 65 caballeros en total. Entonces, pues, interesante. Yo tenía planeado en algún momento subir a mis, bueno, poner aquí a mis caballeros de plata, mis caballeros de bronce, subirlos a 3 estrellas y dejar unas copias de ellos en las resonancias, pero pues ni siquiera hay espacio para ellos. Entonces, pues no, ya no lo voy a hacer. Ahí platíquenme sus teorías de esta conspiración. Y pues nada, los leo en los comentarios. Abrazos, bye.